La fiebre es el aumento temporal en la temperatura del cuerpo en respuesta a alguna enfermedad o padecimiento. Este será el tema del día en Salud, en Sonson Son TV Noticias. sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp, 322-606-6226. Facebook, Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab. Instagram, Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La fiebre es una parte importante de las defensas del cuerpo contra la infección. La mayoría de las bacterias y virus que causan las infecciones en las personas prosperan mejor a 37 grados centígrados. Hablamos de que es un síndrome general debido a que, a que muy pocas ocasiones aparece un síndrome febril puro que responda a ciertos procesos que no sean procesos infecciosos. Podemos hablar de las características de la fiebre en el niño, las características de la fiebre en el adulto o en el caso del anciano, pero que también esto se va a asociar a un conjunto de factores medioambientales. Si ustedes hacen una observación, generalmente eh, cuando comenzamos un proceso gripal, lo primero que comenzamos a sentir es un poco de malestar general, siempre tendemos a tocarnos y a visualizar sí nuestra temperatura corporal se encuentra eh, modificada o no, debido a que este va a constituir siempre uno de los síntomas generales que se asocian a los procesos infecciosos. Es muy importante tener en cuenta que los valores, los valores de este incremento de la temperatura van a ser muy relativos. Tenemos un estado de febrícole, que es cuando aquella temperatura se encuentra entre los 37 y 37,5, que mmm, no implica necesariamente un cambio metabólico importante, debido a que a que eh, hay otros procesos, sobre todo procesos bacterianos o procesos virales, que serían responsables de un incremento de esta temperatura por encima de los 37.5 grados. En alguna patología vamos a observar que esta fiebre se presenta aproximadamente entre los 38 y los 39 y otras, teniendo en cuenta la invasividad del germen, se puede presentar por encima de los 40 grados. Las convulsiones febriles en realidad ocurren en algunos niños. La mayoría de ellas terminan rápidamente y no significan que el niño tenga epilepsia. Estas convulsiones tampoco causan ningún daño permanente. Es muy importante tener en cuenta que para el tratamiento de la fiebre siempre medidas generales. Y las medidas generales están vinculadas con, primero, la ingestión de abundante líquido para de esta manera poder disolver. Y si vamos a un principio... Eh, físico importante cuando usted tiene agua caliente le echa agua de temperatura normal y la temperatura del agua caliente va a bajar cierto por eso es que una de las regulaciones de la temperatura corporal es a través del proceso de la hidratación debido a que a que nos va a garantizar que el sistema nervioso encargado de la regulación de la temperatura contribuya a, este, a esta regulación otro elemento importante a tener en cuenta es la disminución de la temperatura a través de las compresas. Estamos hablando de compresas a nivel del cuello, compresas a nivel de la muñeca, compresas a nivel de la frente, como hacían nuestras abuelas, y constituye un elemento importante en la regulación de la temperatura corporal. El uso de los antipiréticos, que serían aquellos medicamentos que participan en la regulación de la temperatura, es bastante frecuente y siempre vamos a partir de un hecho de que del consumo del acetaminofén o paracetamol, que las dosis siempre van a estar dependiendo de la edad y del peso, sobre todo en los individuos de edades tempranas, que es un medicamento que tiene pocas contraindicaciones y que su efecto en el organismo obviamente tiene menos incidencia que el uso de otros antipiréticos. Es fundamental el acompañamiento médico cuando se tenga un aumento de la temperatura o fiebre, pues son ellos quienes darán las recomendaciones precisas para establecer el estado real de salud del paciente.